Have they finished fixing the streets yet? Have they finished fixing the streets yet? Two. No. All that work should have been finished a few days ago. No. All that work should have been finished a few days ago. No. All that work should have been finished a few days ago. 3. Why didn't the students do well on the test? Why didn't the students do well on the test? Why didn't the students do well on the test? 4. I'm not sure. Perhaps they should have been given more time. I'm not sure. Perhaps they should have been given more time. Acuérdense que ahorita deben estar escribiendo lo que escuchan. So, es un dictation. Y en el chat pueden escribir lo que están escuchando. No sé si me expliqué bien, pero... So, de aquí pueden comenzar. Don't worry. Lo que pueden seguir escribiendo. Cool? Okay. Yes. Okay. Or comenzamos de nuevo. Otra vez. Otra vez. Ok, be ready. Luis, andabas con todo. Estabas con todo ya. Algunas palabras me faltaban, pero sí. Ok, pues vamos. Let's go ahead and do this. Finished fixing one. Have they finished fixing the streets yet? Have they finished fixing the streets yet? Have they finished fixing the streets yet? 2. No. All that work should have been finished a few days ago. No. All that work should have been finished a few days ago. 3. Why didn't the students do well on the test? Why didn't the students do well on the test? Why didn't the students do well on the test? 4. I'm not sure. Perhaps they should have been given more time. I'm not sure. Perhaps they should have been given more time. I'm not sure. Perhaps they should have been given more time. 5. Where are all the plates and glasses? Where are all the plates
and glasses. Where are all the plates and glasses? 6. I don't know. They must have been taken to the kitchen. I don't know. They must have been taken to the kitchen. I don't know. They must have been taken to the kitchen. Seven. Where's all that leftover pizza? Where's all that leftover pizza? Where's all that leftover pizza? Eight. It might have been eaten. It might have been eaten. It might have been eaten. 9. Why does she look so shaken up? Why does she look so shaken up? Why does she look so shaken up? 10. She's upset because she could have been killed in that accident. She's upset because she could have been killed in that accident. She's upset because she could have been killed in that accident. Good job. Okay. So right now I am going to show you the answers. Ahorita les voy a dar las respuestas. No corrijan. O sea, lo que ustedes van a hacer es solo comparar. Esta actividad no es para ver si pueden escribir bien. Es solo para ver si entiende lo que la persona dijo. O sea, listening skills, ¿ok? So, no se corrijan, solo miren, comparen, ¿ok? Compare. Aquí están las respuestas. ¿Ok? That's... the answers. Questions? Let me know if you need to learn a new word. Si quieres aprender una nueva palabra de todas esas, me dices. You guys tell me.
Coach, leftover. Esa es una buena. Leftovers es sobras. Cuando uno come, como hoy comieron, pero normalmente queda algo, esas son leftovers. Leftovers. So, buena pregunta. Leftovers. Leftovers. I like leftovers. Some people like leftovers. Where's all the leftover pizza? ¿Dónde está toda la pizza que sobró? ¿Dónde están las sobras de la pizza? Leftovers. Where's all the leftover pizza? Where's all the leftover pizza? Shaking up. Shaking up. Shake. Es como agarrar esto. Shake, shake. Pero aquí, shake up. Y como están usando el verbo en forma participio, porque la palabra es esta. Les voy a enseñar bien rápido. La palabra es, the word is shake, shaken, shake, shook, shaken, shook, shaken. So, es el participio que están usando ahí, shaken up. Pero al último, lo que ustedes están usando es una forma de ser, de estar espantado o espantada. So la oración sería así. Why does Maria look shaken up? ¿Por qué se mira Maria shaken up? ¿Por qué se mira alterada? ¿Alterada? Shaken up. Coach, perhaps. Perhaps es el famoso maybe. Es el famoso maybe, pero perhaps se oye más elegante. Perhaps, maybe I'll go to school. Perhaps I will go to school. So, yes. Perhaps is just perhaps a, es como, ¿cómo dijo? ¿Cómo qué? El perhaps? Yes. Es el maybe, el a lo mejor. So yo te puedo preguntar. What is the difference? It's the same. Pero una se escucha más pro, ¿o qué? Eso es todo. El maybe se oye más como con tus amigos y perhaps se oye más como una entrevista de trabajo. Would you like to work? Would you like to work 10 hours? Perhaps. Depends on the money. A lo mejor, dependiendo del dinero, perhaps. Okay. Otras palabras, díganme, ask me. Esas nuevas palabras ustedes pueden usar para hacer el homework, also. Perhaps. Which one? ¿Cuál? Perhaps. What number? 3, 4. I'm not sure, perhaps. Uh-huh. Ruben. Gabby te lo va a explicar porque lo acabamos de explicar a Gabby. Go ahead, Gabby. Teach Ruben what perhaps means, please. Perhaps, o sea, que es más pro, o sea, más profesional que maybe. Maybe así como tal vez, pero eso sería como con un amigo o con tu papá o no sé, pero perhaps sería más como formal, como una entrevista de trabajo, que estés hablando algo formal con alguien, el perhaps estaría bien. Oh, okay, thank you. Ni entendió Ruben, eso lo dijo, okay, ¿qué dijo Ruben? Let me see. Perhaps se utiliza más como de una forma formal. Por ejemplo, con alguien que no conozco y sea mayor que mí. Okay. Perhaps, si te fijas, en la línea number 4, ¿por qué no usaron maybe? ¿Por qué no pusieron maybe they should have been given a say? Porque perhaps se ve mejor en gramática, se mira mejor usar perhaps. Okay. Entonces, en vez de usar maybe, que al último es como dijo Gabby, yo estoy usando a lo mejor, pero se oye mejor tal vez se oye mejor en Spanish. Any other words? Another word? Otra palabra? Another word?
Upset. Upset. Está la palabra upset. 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 Okay. ¿Qué quiere decir upset, guys? I don't know. Aquí está esta. Esa está buena. Trastornado. Trastornado. Esa palabra es legítima o es caliche salvadoreño, trastornada. Caliche. No. Caliche. Aquí se escucha mucho esa palabra. Yo sentía que era caliche. Pero aquí upset significa molesto o molesta. Upset. She's upset. Ella está molesta. Y como dijiste, Jonathan, trastornada. Ella está trastornada. En el Google Translator sale trastornada. Trastornada. Ok, cool. Ya lo voy a decir a las chicas de aquí. Hey, ustedes están bien trastornadas. Bien trastes. Ustedes están bien trastes. Bromas. Ok. Another word. Hay otra palabra por ahí. Mixed. What number? Eight. I might. Might. What is might? Luis, explícale el might. Ruben, por favor, el might. Might. Significa podría. Solamente que es como que utilizaras el can. Es igual que es de similar con el can, pero este es como más formal. Igual a perhaps. Okay. El might, guys, el might primero es un verbo modal. Okay, so por eso la siguiente, después del might, sigue el verbo en forma base. So, si miran, es la regla de los verbos modales. El might es el verbo modal, and then you have, might have. It might have been eaten. A lo mejor ha sido comido. Maybe it might have been eaten. A lo mejor ha sido comido. El might tiene más, es como 60% que pasó. 60, 60, 60. Ok. Ruben, apenas estoy notando que no hay bulla, tanta bulla en tu casa hoy. ¿Dónde estás? Sorry, pero hay veces que tu casa se ve como a madhouse, ok? A madhouse. Anyways, no para cambiar el tema. Might, es como 60, ¿no? Porque si tú me dices, Eddie, are we going to have class today? ¿Vamos a tener clase hoy? Yo te digo, we might. Se escucha como que a lo mejor sí, pero es como 60%, ¿ok? So, así está un poquito que más positivo. So, así lo pueden ver también. La palabra must. Must, ¿ok? Es otro verbo modal. ¿Ok? Si might es 60%, must, que tenés que, es 100% que tenés que hacer algo. ¿Ok? 100%, I must. Si tú le dices a alguien, I must go home, estoy buscando mi porcentaje. Si tú le dices, I must go home, es que no es que a lo mejor tengo que ir, I should go home, debería irme a la casa. Ahí sí estamos hablando que es seguro. Qué bajita. Y shall. Ok, shall. Ya casi no se usa, pero es que lo vas a hacer. I shall eat pupusas tomorrow. Voy a comer pupusas mañana. Ya casi no se usa. Shall. Pero esos son los verbos modales. Ruben, I will send you. Si quieres practicar, como estás mencionando todos esos verbos modales, ahí me puedes hacer tarea con los verbos modales. Ok. Shall, would, might. Todos esos son verbos modales. Okay. Ok. Así puedes disfrutar más del mundo de model verbs. Pero ¿alguien está perdido con los model verbs? ¿Alguien tiene problemas con los verbos modales? No. Ok, cool. And ok, para hablar en futuro, vamos a terminar la clase hablando en futuro. ¿Qué van a hacer? What are you going to do after class? Luis, what are you going to do after class?
I will eat pupusas and I will watch TV. Okay, good. I will eat pupusas and I will watch TV. Okay, good. Thank you. Ruben, what are you going to do after class? I watch my one movie for my mom. With my mom. I'm going to watch a movie con la A. I'm going to watch a movie with my mom. Okay, I'm going to watch a movie with my mom. Jonathan, what are you going to do after class? After class, I'm going to go out to run. To run? Oigan, Jonathan? Yo conozco a Jonathan, so no, solo ver a Jonathan corriendo ahí. Where are you going to run? ¿Dónde vas a ir a correr en cuarentena? Eso es lo que yo quiero saber. Where are you going to run? Aquí es que donde vivo es polígono privado, entonces en medio hay un parque, es como un círculo. Okay, and a lot of people are, y yo me imagino que hay un montón de gente corriendo ahí, aprovechando. No, en las tardes a veces salen unos dos, tres. Me gusta salir en la noche porque no hay nadie en la calle. Okay, so tú sos el único que anda corriendo. So tú andas, la gente se asusta, huh? I'm just kidding. Yeah. All right, cool. So you're going to go ahead and run tonight. Okay, so I'm going to run tonight. Luis is going to have dinner. Ruben's going to watch a movie with his mom. Cool. Coach. Yes. Dio el poco de palabra que le mandé mal escrita. Sí, pero está bien. Así vas a aprender. Don't worry. ¿Cómo vas a mejorar eso? Haciendo tarea. Escribiendo más. And puedes ver televisión, you can watch TV. Watch TV in English and also con subtítulo en inglés para que conecte. Cuando alguien dice four, ah, sí, okay. Live, o sea, eso puedes hacer. Okay. So, have a good night, guys. Ahí estamos para mañana. It's time, Eddie. It's off, party time with my family. So, I'll see you guys tomorrow, okay? Bye, tomorrow. Coach. Bye. See you tomorrow. Bye. Jonathan es el primero que se sale. Sale corriendo, ¿eh? Solo espera. Okay, cool. Bye-bye, guys. Okay, Isabel. Sí, yo creo que sí, okay, so la señal, sí, había mencionado yo que muchas veces mejor con línea fija, intenta mañana, primero Dios.